Este martes en la Catedral de San Isidro de El General se llevó a cabo la Eucaristía, donde amigos y familiares le dieron el último adiós a Óscar Valverde. Fue un reconocido educador de Pérez Celedón. Recibió el premio Mauro Fernández en el año 2006. También fue director regional del Ministerio de Educación Pública en la Grande de Térraba, que atiende a los centros educativos de Buenos Aires y parte del Cantón de Osa. Además, formó parte de la Asociación de Escritores y Editores del Cantón. Publicó además algunos libros. Sí, a mi papá yo pienso que hay que recordarlo como el líder que fue, como una persona ejemplar, como un caballero que nunca le negó su amistad y su entereza a todas las personas. Una persona que se entregó por completamente a su familia y a su trabajo, que era su vocación. Entonces, para mí hoy es un día en donde estamos celebrando su vida en realidad. O sea, más que estar un poco tristes por la pérdida, siento que es un momento para estar unidos, recordando toda su buena obra. Óscar Valverde tuvo una complicación de salud el pasado domingo y falleció tras sufrir un infarto. Esto sí es lamentable noticia. Para nosotros fue una gran sorpresa el domingo en la mañana recibir la noticia de que el Señor lo llamó a su seno. En realidad, bastante consternados porque ese día en la mañana, todos los días llamaba a mi mamá, a su mamá, y exactamente despuesito de que habló con ella por teléfono, fue cuando le dio el inconveniente de salud que lo llevó a la muerte. Que el ver gente acá demuestra la excelente persona que él fue, porque como usted lo dijo, o sea, obviamente su fuerte era la educación, pero no solo se movía en esos ámbitos, sino siempre estaba como en grupos asociados, digamos, estuvo grupos de ajedrez, grupos de jóvenes, grupos de escritores, ¿verdad? Que al final fue lo que más impulsó también. Amante de las artes, entonces siempre estaba metido en todo lo que tenía que ver con artes, entonces. Mi papá inicia su carrera como educador unidocente en una de las escuelas que más recuerdo, porque yo estaba muy pequeño, pero inició como en la colonia, Pueblo Nuevo, y de ahí fue escalando hasta ser el último, donde tuvo su pensión, que fue en la dirección regional. Muchos excompañeros y amigos se hicieron presente a darle el último adiós. Es una noticia muy dolorosa para el sector de educación, sobre todo por la calidad de persona que es Don Óscar. Don Óscar estuvo con nosotros muchos años en Buenos Aires como docente de primaria, como supervisor y luego como director regional. La calidad humana de don Óscar es incuestionable, es excelente. Don Óscar dejó un legado grandísimo en los niños, en la niñez, en las personas, en los educadores, en todos los con los que él trató. Y amigo de don Óscar toda la vida desde que nos conocimos como educadores. Y fue para mí, fue una persona completamente excelente. Y creo que en este momento nos cayó como un balde de agua fría. En una mañana de esas terribles, la muerte de un Óscar no nos agarró de sorpresa y creo que nos hace meditar qué estamos haciendo en educación. Una situación que a uno lo golpea un poco porque fue una persona a la cual yo aprecié mucho. Saqué mi diploma con él y tuve un acercamiento, mucho consejo toda la vida. La verdad que siempre nos estuvimos viendo en Buenos Aires, en el área de la educación, y la verdad que duele, una gran persona, me parece que es una persona que como todos a veces nos equivocamos en nuestra vida, pero es más lo bueno que los errores que se cometen. Y don Óscar para mí ha sido una gran persona, porque la cual me dio principios importantes en mi vida. Sus restos descansan en el cementerio Jardín de Paz, ubicado en Pedregoso.